¿Cómo está la gente, Monchi? ¿Algún problema físico? ¿Todos para mañana? ¿Para el domingo? Sí, todos bien, todos bien. No ha habido ningún problema en ese aspecto que lamentar, más allá del, bueno, pues, de las molestias propias que pueda haber, habiendo tenido dos partidos en tan poco tiempo, pero nada reseñable. ¿Has recibido ya descartes? ¿Las últimas jornadas han sido Marco? ¿Va a volver a ser él? No lo sé. Siempre decidimos o alargamos hasta que el plazo nos lo permita, hasta el último momento, y nos quedan entrenamientos por el camino. Empezamos hoy a entrenar, mañana volvemos a entrenar, el domingo por la mañana volveremos a entrenar, entonces será el momento de tomar la decisión. Ojalá pueda de nuevo escoger entre 13, ¿no? Porque eso significará que no ha habido ninguna baja. ¿Cuál es la situación de Marco ahora mismo? ¿Está buscando una salida? ¿Es un jugador más puntual? Bueno, me imagino que para él no habrá sido una situación cómoda, lógicamente, no jugar en los últimos dos partidos, ¿no? Porque todos los jugadores quieren jugar, pero más allá de eso yo no te puedo decir nada. Te puedo hablar de lo que significa estar, bueno, lo que significa la pista, ¿no? El borde de pista. Al margen de eso, pues ya te digo que no te puedo decir nada más. ¿Cuál es la motivación del equipo de cara al derbi? ¿Tú cómo los ves? ¿Anímicamente y físicamente? ¿Cómo los veo anímicamente y físicamente? Al equipo, al mío. Bueno, anímicamente no creo que bien, lógicamente, porque después de las dos derrotas no estás bien, ¿no? La ventaja que tiene esto es que volvemos a jugar inmediatamente, ¿no? Que yo creo que es lo que desean todos los jugadores tras haber estado tanto tiempo parado y sin competir. Y cuando lo haces, no te salen las cosas como quieres, no lo haces bien, pues lógicamente quieres volver a jugar cuanto antes. Si no, la semana se te hace muy larga, entonces espero que en ese aspecto nos rearmemos rápido, porque además el partido lo tiene todo. No me preocupa el estado anímico de cara al partido del domingo, porque es un partido que tiene todo para dar lo mejor de ti, ¿no? Venimos de perder en casa, venimos de perder fuera, jugamos contra un rival de la misma comunidad, un derbi, bueno, pues todo eso que vosotros ya sabéis que tiene este tipo de partidos. Entonces estoy convencido de que en ese aspecto sí que vamos a llegar bien. ¿Podéis decir que o mejor en estos momentos, por los últimos resultados de los dos equipos, o mejor para vos y que solo habéis una casa? Bueno, sí, seguro que sí, porque seguro que para que el público vaya a apoyarnos, a animarnos, como fai case sempre, ¿no? En nos, seguro que tenemos ganas de devolver ese apoio público con noso esforzo, traballo e demais, ¿no? Ten que ser unha relación bilateral, ¿no? A xente dá e nos temos que dar tamén para que a xente nos dé. ¿Va a ser un partido máis físico ou máis psíquico? Yo creo que las dos cosas sean importantes. Físico, porque el rival nos va a exigir mucho en muchos aspectos del juego, como es para su contraataque, su transición, donde son realmente buenos, su rebote de ataque, donde también lo son, situaciones de uno contra uno, que es una de sus principales armas ofensivas, generando con jugadores de mucha calidad, pero también será muy importante el aspecto mental, no solo desde el punto de vista táctico, de saber leer dónde tienes o no tus ventajas, sino de saber aguantar cuando vengan maldadas, cuando hagas una buena defensa y te metan canasta, cuando falles un tiro claro. Es decir, va a ser también muy importante ese aspecto, ¿no? Pero creo que nada muy lejos de lo que es la competición deportiva, ¿no? El aspecto físico y psíquico van totalmente relacionados. Hacemos el análisis por separado, pero son inseparables. ¿Cuáles son sus puntos flacos? ¿Los puntos flacos del Breogán? Pues es complejo de decir, porque yo creo que tienen muy pocos puntos flacos. O realmente lo que creo es que están haciendo una temporada notabilísima en todos los aspectos del juego, defensivamente, ofensivamente. Bueno, ahí están sus resultados, la virtual clasificación para la Copa. Yo creo que es un equipo que lo está haciendo, bueno, nunca es la perfección, ¿no? Pero sobre 10, 9, 75. Entonces no le encuentro puntos débiles. ¿No habéis visto esta semana en el scouting alguna cosa, algún detalle que os parezca? Sí, hombre, sí. Poco,
Sí, pero muchas veces los detalles no son solo por los puntos que tú creas que puedan ser débiles del rival, sino también por poner en proyección los puntos en los que tú eres fuerte, ¿no? Y muchas veces en lo que insistes es en eso, en aquello en lo que tú haces bien para poder hacerle daño al rival, ¿no? Muchas veces tú haces un buen trabajo defensivo y te meten canasta, o en ocasiones pues haces un gran trabajo ofensivo, estás solo y la fallas, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser un deporte, no una ciencia. É mellor que cheguen coa copa prácticamente xa no peto, que xa no caramba da rara pues, estarán xogando en Granada. Para vos, pensas que é mellor que cheguen xa con ese objetivo cumprido? Non o sei se é mellor xogar contra un equipo deprimido que quere sair adiante ou contra un equipo que está eufórico e con moitísima confianza. Entonces, si fora ao revés, seguro que me preguntarías de outra forma, non? Nunca sei a resposta ante iso, non? E como tampouco depende moito de min, que non calseña o estado de ánimo do equipo rival, si, moito non depende nada. O que teño que centrarme ou intentar, non? Centrarme no que o noso estado anímico, a nosa predisposición ao partido. E pensas que a clave o que pode determinar este derbi pode ser o equipo que teña máis fame que o que se le detrúe? Sí, bueno, cando falamos de ter fame, falamos de esforzo, de loita, de peleixa, non? Supoño que te refieres un pouco a iso, non? As accións volitivas de... E, bueno, se fora por un tema de fame, pois nos deberíamos gañar, non? Porque estamos bastante esfameados últimamente. Me refería tamén como se vive ali, non? Fun a Lugo precisamente sí. Cando se iba a celebrar o partido, entonces era adiado e botaban moito en falta este derbi, entonces estaban como moi motivados por xogar. Sí. Non sei se nese ambiente, pois, sendo un derbi, a pesar da necesidade de vitorias de calquer partido, sí. Ser un derbi o percibes distinto. Sí, pola propia definición, ¿no? Os derbis sempre decides vos que son diferentes, que as historias son as estadísticas anteriores non contan, ¿no? Os derbis son os derbis pola alta rivalidade que teñen, ¿no? E que xeneran e sempre xeneran expectacións altísimas e o estado, como diste, anímico que hai en xogo é sempre moi importante, o máis importante que calquera outro partido, porque son derbis, ¿no? Eu penso que van na propia definición do concepto derbi, non? A rivalidade local. E por eso cuenta máis que unha victoria? Non, cuenta como unha victoria. Antes de Manresa decías que había que mellorar na concentración, en defensa sobre todo, levades 4 partidos nos que encaixades menos de 90 puntos, sí. Que é un pouco a espiniña que vos queredes quitar, porque senón é moi difícil, ¿eh? Sí, é moi difícil gañar, sí, é certo. E outro día tivemos momentos bons e tamén tivemos momentos moi malos, non? Tamén falaba noutras roldas de prensa da regularidade, non? De ser quen de ter esa liña boa todo o tempo e non caer en lagoas que logo ao final son moi complexas de sacar adiante, non? Outro día frente ao terceiro clasificado na súa casa, non? Que un equipo que está agora mesmo no top da liga, como é Manresa, fomos quen de estar no partido pois tres cuartos, non? Ou tres cuartos e pico, pero esa desconexión, non desconexión, sino os erros nos derradeiros minutos foron claves para perder por 20, ou mellor un partido no que ou podíamos estar na pelexa pola victoria ou perder por menos puntos, non? E non foi así, e hai moitas cousas que mellorar todavía de ese partido, e hai outras nas que nos temos que fixar para seguir a facelas, non? E nese camiño estamos, porque sabemos que a evolución non vai a ser dun día para outro, e todos somos conscientes disso, non? E neso estamos a traballar. Será unha proba dura tamén, porque creo que hai dos equipos que pues, parece que anota con máis facilidade, non? Sen dúbida, vai a ser unha proba moi moi dura. Mucho, precisamente, quizás o problema é durante 30-32 minutos el hora aguanta dentro del partido, pero aguanta por su capacidad de anotación, más que por la de contrarrestar al rival, ¿no? Es decir, en el último cuarto se juntan las dos cosas, dejas de anotar y al dejar de anotar, y yo también
no solamente mantiene el ritmo, sino que probablemente sí. Mejora. Pero es decir, que el mayor hándicap que está teniendo el equipo en esta primera vuelta es que atrás, le cuesta cambiar el rumbo de los partidos desde atrás. Está muy condicionado a que su anotación sea muy alta. Sí, bueno. Comparto la afirmación general que dices, ¿no? La última que dices, donde no somos capaces de condicionar los partidos desde atrás, que es lo que está siendo nuestra mayor laguna en el juego. Pero sin embargo, no estoy contigo en la primera afirmación. Yo creo que los tres primeros cuartos del otro día, Manresa apenas nos corre y Manresa apenas nos rebotea en ataque, que eran dos de las cosas que hacen mejor. No solo fue fruto de nuestro acierto ofensivo. Sin embargo, estuvimos mal en algo que también sabíamos que era clave, porque Manresa es el equipo que provoca más pérdidas en el rival, y yo creo que fue eso lo que nos hizo más daño. O sea, nos hizo mucho más daño las pérdidas de balón que el aspecto defensivo, ¿no? Es paradójico, yo diría que efectivamente el equipo atrás cerró bastante bien el rebote, sobre todo y controlamos bien su contraataque. No, en general el Manresa creo que fue 8 puntos de contraataque, que tampoco es una cifra. Sí, muy elevada por lo que ellos son, y muchos son de pérdidas de balón en primera línea. Haciendo bien apartados tan importantes, en la G54. Sí, 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 53, sí, sí, sí. Sí. También una cifra muy alta de tiros libres. Yo creo que es en el partido que nos han tirado más tiros libres. Hemos entrado muy rápido en el bonus en todos los cuartos en ese partido. Pero bueno, como te dije en la respuesta y por no alargarla más, que estoy totalmente contigo de acuerdo en la reflexión final, donde en esta primera vuelta defensivamente no somos capaces de cambiar los partidos, y está siendo nuestra gran laguna, ¿no? Y era simplemente apuntar bueno, lo primero que has dicho respecto a los tres cuartos donde yo creo ver que hemos estado mejor que en anteriores partidos, ¿no? Simplemente era eso. El rival, los focos están muy puestos porque los números están siendo espectaculares en Musa, pero es un equipo más coral que eso, ¿no? Es decir, ojo, porque sí. Bastante más que Musa. Sí, hombre, claro, no tienes ese número de victorias solo por un jugador, ¿no? Lógicamente Musa está siendo la gran estrella de la liga, ¿no? Y lo demuestra cada día. Pero el trabajo de Heinz, de Lukovic, de Mahalvasic, de Kalinowski, en lo que se refiere a estadísticas es fantástico. También Iván Cruz en lo que se refiere a estadísticas. Pero el trabajo de Sergi y de Eric, por ejemplo, a mí me parece básico para todo lo que están consiguiendo, ¿no? Porque a lo mejor su trabajo no aparece tan reflejado en esas estadísticas que se utilizan, pero sí que lo son en otras, ¿no? Y creo que un reparto de los roles también hechos, y cada uno haciéndolo también en ese aspecto, bueno, son también parte fundamental del éxito de Breogán. ¿Crees que esa puede ser ahora mismo una de las diferencias, esas alturas de curso? Que el Breo tenga más, claro, se reparto de los roles, y aquí todavía esté costando más encajar las piezas. Yo creo que más que en el reparto es en la ejecución, donde estamos peor que el Breogán, sin ningún tipo de dudas. En la ejecución de los roles, más que en el reparto. Y como adestrador, ¿qué te parece este, bueno, movimientos que hubo no banco de Breogán, ¿no? A marcha de Olmos, que era un adestrador interino, por decirlo así, ahora ha fichado en el sí. Y el equipo parece que no se está resentiendo en estos partidos. No, no se ha resistido. Eso quiere decir que hay un trabajo de base muy bueno, ¿no? Y que hay buenos jugadores y bueno, como ven, disti, pues están a xogar, siguen a xogar muy bien, con mucha energía y mucho mucho ímpetu. En principio, como nuevo adestrador, de un positivo parece que no se va a ir. No vai poder dirigir este partido, supoño que tampouco os afectan en absoluto, que eles estén pendentes de outros asuntos. Non sabía, primeira nova que teño o respeto, pero tamén, e isto é unha opinión particular, penso que seguro que o novo adestrador tampouco cambiaría moito, non? Porque cando ves de xogar e apenas tes dúas sesións de adestramento non che dá tempo a cambiar moitísimo, pero bueno, non o sei, non o sei. Mancha, respecto a la respuesta que le diste a Manolo
implicación, un problema de no haber asumido pues, tu propia pizarra, tu propio... No, mira, como en todo, y siempre os digo lo mismo, no existe una respuesta que explique todo, ¿no? Es multifactorial o la respuesta se puede ir a muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, pues hay gente que tiene un rol claramente definido, porque si ves las estadísticas es muy fácil ver los que juegan más minutos y los que juegan menos minutos, porque eso es de lo que hablamos, ¿no? Cuando hablamos de roles. Aquellos que participan más, aquellos que participan menos, aquellos que consumen más tiros y aquellos que consumen menos, pues no quiero volver a comparar, pero bueno, Musa, como te decía, está siendo la superestrella de la liga y todos los días lo está siendo porque es todos los días bueno, ¿no? Igual que otros jugadores, y nosotros en eso somos más irregulares. Hemos tenido nuestros jugadores importantes, pues días muy buenos y días no tan buenos. A eso me refiero, a la ejecución del rol. Si tú tienes un rol importante y eres el que hace más tiros del equipo y uno de los que juega más minutos, bueno, pues si no eres regular, pues el equipo se resiente, claro. Dentro del plan de partido, ¿se dedica tiempo? ¿Tenéis que dedicar tiempo a explicar al plan la importancia de este encuentro para el entorno? Creo que si lo tuviéramos que hacer, tendríamos un problema muy grave. Si te tienen que explicar la importancia de un derbi y de lo que es, pues creo que sí tendremos un problema. Estoy convencidísimo de que saben lo importante que es para la ciudad, para la afición, para la organización, para todo el mundo un derbi, ¿no? Porque además eso es lo que hace grande la historia de los equipos, lo que hace que las rivalidades sean... Es que es magnífico, o sea, lo digo desde el punto de vista... positivo, ¿no? Yo creo que los derbis lo que hacen es precisamente engrandecer las historias de los equipos, ¿no? Siempre que las rivalidades sean dentro de lo que todos esperamos que sea correcto, ¿no? Pero debe ser máxima, porque es así, ¿no? El deporte es tan especial porque genera emociones, ¿no? Y los derbis, pues, son el sumum de la rivalidad y de la emoción. Yo creo que es una... No hay nada más chulo, ¿no? que jugar un derbi, no hay nada más especial, pero no en Santiago, en Lugo, sino y en el baloncesto, sino en el mundo del deporte, en todos los sitios, ¿no? En todos los sitios existen partidos especiales, ¿no? Y rivalidades que a través de los años acaban convirtiéndose en legendarias, ¿no? Eso es fantástico y es por lo que quizás eso, como te decía, estamos en el mundo del deporte, porque las emociones, los sentimientos que tienes en la competición es muy difícil encontrarlos en cualquier otro aspecto de la vida, ¿no? ¿Te duele que siendo el Obra que lleva 11 temporadas consecutivas en la CB, sea el Breogán que venga con el papel de favorito este partido? Si me duele, no, eso no es, no debería provocarme dolor. A mí lo que me preocupa es que lo que seamos nosotros capaces de hacer o no, no, si hay un cartel de favorito o de no favorito en absoluto. Lo que me preocupa es que nosotros, no estemos encontrando esa línea que tenemos que encontrar. Eso es lo que más me preocupa, sin ningún tipo de dudas. ¿Y esa línea de ese sentido anímico, esa falta de resultados positivos, que eres más partidario de solucionarlo, ya que está el patrocinador de los automóviles, con conducción de Fórmula 1 o conducción de rallies? Bueno, tendrías que definirme lo que es conducción de Fórmula 1 y conducción de rallies. Más directo de rally, más volantazo, más... Bueno, creo que la conducción de rally, por amigos que tengo que trabajan en ese mundo, es súper, súper, súper técnica. Creo que más técnica que la Fórmula 1. Pero bueno, yo creo que como... por seguir con la respuesta. Creo que las soluciones nunca están en... Vamos a hacer esto. No existe fórmulas mágicas. No tiene que ver con todo lo que haces en el día a día, en cada partido, en cada acción. Tiene que ver con eso y suele ser en múltiples direcciones. Es decir, para mejorar tenemos que perder muchos menos balones, tenemos que ser buenos en el rebote, que lo somos, tenemos que ser buenos en aprovechar aquellas ocasiones en las que el rival nos da una ventaja
cabeza y podamos anotar. Es decir, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Tiene que ver también con que varios jugadores del equipo, aunque lleven una semana o dos semanas entrenando, lleven prácticamente tres meses fuera de lo que es entrenar y competir. Van a necesitar más tiempo, no va a ser de un día para otro ponerte las zapatillas y ya, bueno, ya tengo el mejor nivel, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas. Entonces, espero que seamos capaces de ir avanzando poco a poco y que esos granos de arena de los que hablamos acaben haciendo la montaña, ¿no? ¿Más preguntas? Estamos por la prensa. Gracias.